Hola a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos al capítulo número 24 de Pokémon Adventures Red Chapter. Estamos acá en la compañera. En la compañía Sylph Co. Y se supone que entramos con Blue. Así que vamos a ver qué nos depara el destino en esta sede del equipo Rocket. A ver qué tal. ¡Red! ¡Blue! ¡Oh! ¡Jejejeje! Bueno, les doy un punto por romper la barrera. Pero eso será todo lo que obtengan. Girl. Ahora, muéstrame lo que tienes. Ok, Koga está con Blue. ¡Este lugar es enorme! El equipo Rocket deben estar haciendo dinero muy real para tener un lugar como este, pues sí. Jeje. Es increíble lo lejos que puedes llegar cuando pasa solo un guardia. Ahora no hay nada entre el segundo piso y yo, por así decir. ¿Qué fue ese? ¿Qué fue ese? Oh, bueno, no importa. ¿Dónde estoy? Espera un minuto. ¿Qué es esto? Pensé que estaba adentro. Jejejeje. Este es el poder psíquico de mis Pokémon. Aprecio Sabrina, ok. Voy a hacer real tus miedos más terribles. ¿Estás lista? Vale. ¿Pelea de chicas? Genial. Ouch. Aún no tengo idea cómo sobreviví a eso, pero necesito salir de aquí. Ok, vamos a ver. Ajá, supongo que un cuadrito de estos. Me abre el camino y ok, hay varios tipos acá atravesados. Este tipo me pregunta cómo llegaste aquí, bueno, como sea, no vas a salir de aquí mismo. Yo personalmente me aseguraré de eso, algo así me dice este tipo. Así que vamos a comenzar peleando contra el equipo Rocket. Este tipo tiene un Magneton. Yo tengo Sword de primero. Y nada, vamos a cambiar. ¿A quién cambio? Slugs. ¿Eres el más neutral frente a ese Magneton? Uy, Mirror Shot. Necesito un ataque tipo tierra. Sería ideal. Pero bueno, aún no lo tengo. Vamos a usar Bostezo. No te paralizas, se paraliza. ¿Por qué? No. Vamos, Magneton, duérmete. A ver. Usemos bola sombra y ya está. Se me fue la palabra. Vamos. No, está paralizado porque rápidamente lax. No le tengo paciencia a este Magneton. Vamos. Vamos, lax. Rápido. Rápido, rápido. Está paralizado. ¿Por qué? Bueno, por lo menos no despierta el estúpido Magnemon. El Magnemon. El estúpido Magneton. Pero ¿por qué me quito tanto? Estúpido. Supongo que le bajó la defensa o algo así. Bueno, ahora sí va a sacar un mod que puede cambiar. Aquí en cambio. Poli. No, vamos a sacar a Pika. Es que Pika con su super ataque especial debería hacerle mucho daño. Vamos a usar este ataque, Discharge. Descarga, supongo que es en español. Bueno, no importa. Bien, lo paralizamos. No te muevas, no te muevas. Oh, en serio, se aumenta que la defensa, el ataque, una cosa así. Ah, la velocidad, el ataque, la defensa. Y bueno, ya sabía que iba por ahí. Re pesado este modo, que menos mal que no se sube la defensa especial. Vamos a ver si Thunderbolt le quita más. No sé cuál ataque tiene más potencia. Creo que le quita más o menos lo mismo. Vuelve a subirse las estadísticas. Qué pesado es este mock. Vamos, Pika. Igualito, Pika más rápido, así que ya muere. Adiós, mock. Fue divertido conocerte, pero ya moriste. Perfecto. Y ahora derrotamos al tipo. Ok. A ver, esto. Un objeto. No sé qué objeto es ese, pero no importa. Me dice que hay unos números muy complicados que no sabe leer Red. Por aquí.
Huelo a una rata. Yo también. No, mentira. A ver. Este tipo saca Golbat. Uy, yo tengo a Saur. No, 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 no. Vamos a cambiar. Ah, ¿a quién? Aerodáctil. A ver, Aerodáctil. Que ya debería ver si te enseño otra cosa. Tengo bastantes MTs interesantes. Así que quizás sí, quizás lo haga. Vamos a usar acá triturar. Dime que te mueres. No se muere, pero le bajamos la defensa. La defensa, la defensa. Por un momento pensé que era defensa especial, pero no es la defensa. No es muy eficaz, obviamente. A ver, Crunch. Dime que te quito más defensa. Ah, no, bueno, ya te derrotó. Mejor. Mejor aún. Saur nivel 38. Y va a sacar otro Golbat. Vamos a cambiar a Pika. Es que Pika está demasiado fuerte. Poli. Poli, tú. Tú que te estás quedando atrás. Tú que eres el inicial de red. Porque te quedas atrás. No puedes quedarte atrás. A ver, Poli. Uy, no puedo hacer que no lo derrote de un golpe. Uy, genial. No lo derrotó de un golpe, pero lo congelamos. ¿Qué? ¿Se descongeló así de una? ¿Pero qué le pasa? Hidropulso y ahora sí se muere. Adiós, Golbat. Adiós. Ya está, perfecto. Y... ah, oh, tiene otro Golbat. Bueno, Poli, rápidamente. A este sí no le tengo paciencia. A ver... rayo hielo. No lo derroto otra vez. Hidropulso. Ahora sí. Perfecto. Poli nivel 37. Perfecto. Ya está. Ok, lights out. Que apague las luces. Oh, garra dragón, en serio. Vamos a ver qué podemos hacer con estas MTs. Que tengo varias nuevas. A ver. Garra dragón la puede prender Aerodáctil y es genial. Vamos a quitarle este roar, rugido. Vamos. Aprende. Perfecto. Garra dragón. ¿Qué otra cosa? Hidropulso. Poder oculto. Me gusta, pero no sé. O sea, no sé. ¿Será que se lo enseño a alguien? Se lo voy a enseñar a Pika. Pika que tiene mucho ataque especial. ¿Por qué? Mega patada. Bueno, vamos a quitarle mega patada. Igual nunca lo uso. Ahí está, perfecto. No tengo idea de qué tipo de poder oculto tiene, pero no importa. Excavar, pues, podría ser útil. Bueno, vamos a dejarlo así. Por ahora. Tú peleas. Me dice que estoy parte del equipo Rocket. Me lo imaginaba realmente, o sea, era como obvio. Pero no importa, tiene un Electrode. Uy, ¿verdad que el Lax está paralizado? A ver, ¿cuánto le quitamos con hoja navaja? ¿Qué? Vale, se autodestruye, ¿sabrá aguanta, aguanta? Uf. Bueno, Sabra aguantó muy bien. Está muy bien. Wisin. Ay, qué pesado es Wisin. Vamos a sacar a Pika que tengo curiosidad de ver... ¿Qué tipo de poder oculto tiene? A ver si es eficaz o no. Ir así tanteando. Vamos a ver. No es eficaz. No es eficaz. ¿Qué no es eficaz contra... contra tipo veneno? Tipo lucha, puede ser. Tipo veneno. Tipo... tipo, no sé. Bueno, ya Pika está a punto de llegar a nivel 40. Y es que pega demasiado duro este Pika. Vamos a ver cuánto le quita con Thunderbolt. Es que si lo derrote de un golpe, es él. Pues sí, es que yo sabía. Un crítico de paso. Muy bien. Bueno, Pika lo derrota. Este tipo va a sacar un Magnemite. Uy, Magnemite. Poli. Poli es la mejor opción. No sé por qué no saqué a Poli contra los Magneton y otra gente.
Porque con demolición ya tenemos la ventaja. Y claro, que lo derrota de un golpe y un crítico, o sea. Ok, mi equipo está crítico. A ver. Ya acabé, por así decir, dice ese tipo. Vamos a. A ver. A ver qué hago. Quiero. Tengo muchas super pociones. Una super poción que sí, Azor. Rápidamente, Azor. Ya está, perfecto. A ver. Otra super poción. La pica. Rápidamente, ya está, perfecto. Lava Cookie quita los problemas de estado. Lax. Rápidamente, ya está, perfecto. Ahora sí. Ahora sí, tú peleas. Espera, ya no soy miembro del equipo Rocket. Voy a renunciar. Está llorando. Mi esposa acaba de mandarme una foto de nuestra hija recién nacida. Linda, ¿verdad? Voy al hospital para ver a mi nueva bebé. Oficialmente renuncio al equipo Rocket. ¿Qué fue eso? ¿Hay algún tipo de microchip en tu cuello? Oh, una voz dice, autodestrucción activada. No, no puedo morir ahora. No puedo morir ahora. Ay, pobrecito. Pero se acaba de nacer su hija. Qué triste. Bueno, vamos a ver qué encontramos arriba. Ajá, bueno, aquí hay una llave. Así que supongo que puedo entrar ahora a la zona de por aquí, sí. Perfecto, la llave funcionó y están estos tipos por acá. ¿Qué me dice? ¿Que no quiere pelear? ¿Algo así? ¿Por qué debería? Sé que no sobreviviría las órdenes del equipo Rock. Ay, no, no entendí qué dijo, no, no lo leí completo, así que no importa. Vamos a pelear contra este tipo. Me dice que el equipo Rocket hace más que experimentar con Pokémon. Realmente matan y torturan Pokémon si lo quieren hacer, jeje. Ok, pero qué pesada, qué malvada, qué horror. Esta niña sacó un Beedrill y yo sigo teniendo Azor de primero. Y no, no está nada bien. Aerodáctil, rápidamente Aerodáctil. Que quiero derrotarlo. Bueno, ahí le quitamos más o menos. Usar que sí, Garra Dragón y listo, perfecto, derrotado a ese tipo. Kabutops. Kabutops. Saur, este es tuyo. Tierra, agua. O sea, tierra, agua, no, roca, agua. A ver, no falles. ¡No! Bueno, ahora sí. Claro que lo derrotó de un golpe, daño por 4. Y listo, Saur. Eres tú en tus mejores momentos, estás a punto de evolucionar. Así que vámonos de aquí. A ver, este tipo me dice. Fue despedido de la compañía Silph. Y le di toda la información necesaria al equipo Rocket que necesitaban para tomarla. Ok. Prueba mi veneno. Veneno. Qué horrible. Vale, este tipo tiene Pokémon tipo veneno. Qué pesado. Saur, duérmelo. Vamos a hacer la estrategia de siempre. Dormirlo. Drenadoras. Y ya. Y rayo solar. Despertó, no. Ah, bueno, pero tóxico no me afecta. ¿A qué juegas, Mock? Vamos a dormir otra vez. Rápidamente. Que quiero que te mueras ya. A ver, hoja navaja. Ah, bueno, ya casi, ya despertó, pero no importa, ya. Pero que no entiendes que Saur también es veneno y no le afecta el tóxico. O sea, es que no puede ser. ¿Tú eres un científico? No, 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 no eres un científico. Eres muy tonto. Ah, es que te. No puede ser, es en serio. Bueno, otra vez. ¿Por qué me hacen esto? Ahora vamos a usar. No, 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 no. No, no sé por qué hace esas cosas raras. Usemos. Rayo solar. No me afecta, claro que no. Rayo solar. Muérete, muérete, muérete. No, no se muere.
Qué feo. Ahora sí se murió, perfecto. Estúpido Mock. Ahí está, son nivel 39. Lo voy a cambiar ahorita de primero. Porque ya está a punto de evolucionar y no quiero que aprenda síntesis. Con drenadoras es suficiente. Va a sacar otro Mock. Lax. Rápidamente. Lax. Usemos. Fuerza. No, lo envenena. Te detesto, Mock. Bueno. Ya está envenenado, pero ¿qué tanto? Bien, la nivel 37. Va a sacar otro Mock. Lax. No quiero que envenene a nadie más, así que. Fuerza. Vamos. Rápido. Uno más. Y listo. Un crítico. Excelente. Y ahora. Derrotamos a este tipo. Y ya está. Vamos a usar. Lava Cookie. Con Lax. Lax me quiere mucho. Aunque lo enveneno y lo quemo y lo uso siempre. Aquí está, super poción. Me viene bien. Oh. Cola de hierro, ¿no? ¿Qué se llama? A ver, tú peleas, claro que sí. Déjame decirte lo que le sucede a las personas como tú. Primero los matamos. Y después. Los tratamos como otra. Ah, ok, o sea, lo matan y después dicen que está desaparecido. Algo así. Bueno. Como sea, no cambié el sabre primero, se me olvidó. Esta vez sí lo voy a cambiar. Vamos a dormir hasta Kangaskhan. ¿What? Un crítico. Te pasaste. ¿Sabes qué? No, vamos a cambiar ya por Poli. Rápidamente, Poli, vamos a usar. Demolición. Uy, casi lo derrota. Uno más. Uno más y ya está. Perfecto. Y ahora va a sacar un Electro. Vamos a cambiar. Electro seguramente se va a autodestruir. Así que vamos a usar a Saur. A Saur no, a Lax. Que tiene mucha defensa. Rápidamente Lax. Vamos a usar fuerza. Ah, no explota. Interesante. Ya está. Perfecto. Derrotado. Y listo. Vamos a ver a quién ponemos de primero. Voy a poner aquí ahora de primero. Que no ha salido. Por aquí está esta gente. ¿Quiénes son ustedes? Vamos a morir, vamos a morir. Oh no, voy a morir aquí. Estoy muy joven para morir. Ok, esta es la gente. Deben ser los trabajadores que están atrapados. Por acá hay una. Una vaina, pero necesito una llave. ¿Y ahora dónde consigo esa llave? Por aquí, ¿no? Ah, por acá. Otra zona. Ok, aquí también necesito una llave. Y este tipo quiere pelear. El equipo Rocket ha tomado a Sylf con la compañía Sylf. Como sea, vamos a pelear contra él rápidamente. Tiene un Rapidash, yo tengo a Gyara. Y va a morir ya con un Surf. Así de una. Oh, no fue de una. Bueno, otro Surf, ya está. En serio, vas a usar restaurar todo. Vamos, vamos Gyara. Derrótalo, ya está, perfecto. Rapidash, no tuve oportunidad contra mi super archi recontra poderoso Gyara. No, me dice el tipo. Bueno, ajá, esta pared se abre. Y acá conseguimos. Oh, la MO Flash. Un caramelo raro. Un revivir máximo. ¿Y tú qué? ¿No puedes ver que me estoy escondiendo? Necesito la llave. Sí, bueno, la llave para la puerta. Bueno, ok. ¿Qué? No puede ser, vete. ¿Todavía estás aquí? Ok, está bien, encuéntrame en la barricada este de aquí. Barricada. Para los venezolanos la palabra barricada tiene un significado muy profundo. Ok, vamos a ver. ¿Aquí? Ok, ya lo desbloqueé. ¿Estás feliz ahora?
Ahora necesito un nuevo lugar para esconderme. Lo siento, tipo. Pero sí, gracias por abrirme la puerta. A ver, ¿qué hay por aquí arriba? Pues parece que hay más camino. Vamos a pelear contra este tipo. Impresionante para llegar hasta así de lejos. Pero esto es lo más lejos a lo que llegarás. Eso dices tú. Vamos a ver qué tienes. Este tipo tiene un cloister. Un cloister. Y cloister puede tener ataques tipo hielo. Y Kiara, bueno, va a ser un ataque normal. Porque como es tipo agua también, no es súper eficaz. Normal. Ok, vamos a derrotarlo rápido. Trago aliento. Uy, sabía que tenía ataques tipo hielo. ¡Qué pesado! Estúpido restaurar todo. Protección, en serio. Vamos a guiar a uno más y ya. Listo. Ya está, derrotado Cloyster. Perfecto, guiar a nivel 38. Nada mal, quiere aprender danza lluvia. Nada, no quiero que aprenda danza lluvia, déjalo así. Ok, voy a sacar un executor. De hecho, me acordé de una animación de. Ajá, executor. ¿A quién saco? Poli. Ajá, como decía, una animación que decía los peores trabajos de. Del mundo de Pokémon. Y uno de los peores, me acordé ahorita, era. Ser de esos narradores del clima, porque. Imagínense, pues están dando el clima y de repente alguien usa danza lluvia. Y de repente usan. Hey, ¿cómo era? Nevada. Día soleado. Sería un dolor de cabeza, en serio. Poli está a punto de morir, pero no importa porque ya derrotamos a este executor. Y ya está. Perfecto. Muy bien. Vale, voy a dejar el capítulo hasta que en el próximo capítulo continuamos lo que sería acá la compañía Sylph. A ver qué nos depara el destino. Si te gustó, dale like, suscríbete y comenta. Y si no, pues comenta de qué manera puedo mejorar. De cualquier forma, muchas gracias por verme. Y sin más nada que decir, nos veremos la próxima vez. Por ahora me despido. Adiós.